esta. Esta es la toma de Puerto Cabello. Sí, este fue el último reducto español, aquí se puede decir, ¿no? Sí, y este es el de Maracaibo. De aquí en Carabobo. Esta es el Bárbula. Ah, esta es la batalla de Bárbula. Creo que en estos días se estaba cumpliendo un aniversario, ¿ves? 822. ¿Y estas medallas? Bueno, todas estas recuerdo. Son medallas antiguas y fueron mamadas también por ella. Ya. Famosa lámpara de Pai. Ajá. Claro, modernizada, ¿no? Fue modernizada porque se colocó luz eléctrica, antes habían velas. ¿Dónde están los bombillos? Laurencio Lee Silva, Jacinto Lara. Déjame tomar una imagen de allá para acá. Ahora este es el auditorio de la Sociedad Bolivariana, que fue formada 12 años después de Bolívar. En 1842 sería eso, ¿no? Pues yo creo que es el año en que traen los restos de Simón Bolívar a Venezuela. Si mal no me recuerdo que sí, de hecho, pues, 12 años. Que Páez ayudó a... Bueno, él era el presidente. Era el presidente que organizó las exequias allá en la iglesia. Comunicaciones de huésped de la casa cuando Páez vivía acá y ahora es la oficina del director Luis Ovalle. Era la cocina cuando Páez vivió acá. Ahora es la biblioteca del Estado. Por eso es que veo varios libros acá y por aquí está el primer periódico de Valencia. Ah, pero aquí hay bastante material antiguo y ese material se puede venir a consultar. Sí, sí. Ah, qué interesante. ¿Puede venir a investigar? El zaguán. La entrada principal a la casa. Bueno, todo esto formaba parte de lo que eran las caballerizas en la época de Paz. Allá vive el señor Luis, que es el director. Luis Ovalle. Sí, de la casa, por eso es que allá formaron invito. No, claro, no, perdón. Pero bueno, no estaban estas escaleras, sino que esta era como una rampa de tierra. Y esto se llama el patio de los mangos por el árbol que tiene más de 100 años acá. Pero no lo sembró Páez. No. Es como un escrito que una vez yo leí que si Bolívar conoció a los mangos, al mango, pero se parece. Primero se le vende la casa a una familia llamada Royal. Esta casa fue vendida por la esposa legítima de Paz. Y bueno, cuando esta familia Royal se la vende a Gómez, se lo deja encargado a un pariente de él y hizo estos calabozos. Ah, ya. Comando policial y por eso es que hay un calabozo acá. Y allá ahorita vamos a ver el cuarto de tortura. ¿Aquí? ¿Qué le pasa adelante? Adentro hay un bombillito y... Pero era la tortura utilizada por la seguridad nacional de Gómez, algo así fue, o en la... Gómez no sabía que esto estaba acá funcionando como un comando policial porque él lo compró para hacer de esto lo que ahora es museo. Exactamente. Y cuando dicen que cuando él vino a hacer una visita se da cuenta que esto es un comando policial y manda a desterrar a su pariente de Venezuela por lo que había hecho acá. Pero quedaron pues todas esas secuelas. Ah. Y era lo que le mostraba arriba, todo esto era el dispensario de la comida. Ah, cuando comes todo esto fueron calabozos. Y bueno, ahora se guardan utensilios de la época como estos fusiles. Estas son espadas y sables, los sables son los cortos y las espadas son las largas. Y de arriba hacia abajo la segunda perteneció a Paz.
La segunda, esta. De arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo, esta. Exacto. ¿Qué punta va? ¿Y estos son qué? Dibujo. De los presos que estuvieron acá. Dicen que con el carboncillo que salía de esta cocina, ellos pintaron las paredes. Yo tengo así la imagen porque yo de aquí puedo sacarla. Ah, ya. Vamos a ver si el otro está por aquí. Este mueble es antiguo también, de él. Eso sí perteneció a Paz y era pues donde él se encaba, pues a pedir por cada una de sus batallas. A rezar, no me imagino. Pues era una mujer guerrera porque ella se disfrazaba de hombre para ir a las batallas con Paz. Sí, yo escuché de ella. Yo escuché de ella. Este es Hermógenes López, dice que fue presidente encargado de Venezuela en la época de Paz. De lo que no se estudia en el colegio, porque estas cosas no se estudian en el colegio. Entonces tú me dices que este es el salón del piano. Del piano, y es una réplica del piano que Paz usó en Nueva York. Pero tú me dices que él, ¿quién era el que tocaba el piano? Padre, ¿no? Porque la esposa le enseñó. Sí, su segunda esposa o la amiga íntima, Rolarita Nieves, dice que era muy culta en ese aspecto y le enseñó a Pai no solo a tocar, sino a cantar. Y dicen que él mismo componía canciones, que cantaba en esa misma ventana, asomado a la calle del Sol, como se llamaba la calle. Esta que ahora es la calle Paz. Era en la calle del Sol. ¿Y esta cómo se llama? La que sube. Yo hago así y grabo, ¿verdad? Entonces Páez salía por esta... Y este púlpito, ah bueno, este es donde ellos dan su discurso. Esta es la sociedad bolivariana, como es en el auditorio, pues allí es donde ellos se paran. Para que esto es una belleza, salón. Impresionante. Ajá. Los utensilios antiguos que fueron donados acá a la casa. Esa silla que está allá en la esquina fue de Páez. Pues antes, como las escuelas eran rurales, el único que era que se llevaba a su chiquita a la escuela, pues se conserva hasta hoy en día. Lo que son las ventanas, el piso y las puertas son originales también de acá. Esa era su segunda esposa o la amiga íntima, porque en esos tiempos no existían los divorcios. Así que se separó de su primera esposa y se puso a vivir con ella. Ajá. Se llamaba Barbarita Nieves y el padre, más o menos, tenía unos 80 años. Gracias.